Son las 8 de la mañana. Todo el mundo se ha ido. El New York Times ha cerrado su edición el miércoles o el jueves y ha llegado esta mañana. Me siento flojo y leo las diferencias entre Masái y Kikuyu. Uno guarda e identifica, el otro guarda y aprende. La novedosidad en tiempos de Wyatt no era una virtud, ¿no? ¿O debería levantarme al sol polaco y amotinarse en Washington Square con Joan, con el folk, si te gusta cantar? ¿Qué pasó con el clavicordio? Y palomas, ¿dónde está el clavicordio? Aunque llueve, no temo por la cuerda. Llevan sombreros. Por la calle, en la ventana sucia, apoyados en los codos, sin almohada ninguna. Qué triste, el Lower East Side, una mañana de domingo en mayo, comiendo huevos amarillos, comiendo la bendición de Santa Brígida, tragando el mundo con whisky de centeno y Coca-Cola, y las noticias. Joe llega a casa dando tumbos. Ollas y sartenes se estrellan contra el suelo. Todo el mundo vuelve a estar contento. Contento.